tal? Bienvenidos a Joski. Bueno, sean bienvenidos a otro más video sobre hablando de este análisis de lo que fue la Champions League, de lo que fue más bien esta jornada número 6, la última, la que ya se tomaron las decisiones de quién equipo pasaría. Ya está todo listo, ya quedó todo listo. Y vamos a hacer un repaso de lo que fue estos partidos. Como todos sabemos, ya hubieron varias sorpresas, muchas novedades, y también ya también se decidió cuál será los rivales que se enfrentarán uno a uno, quiénes serán los que serán los versus, quiénes serán los que darán quizás la sorpresa en esto, pero ahí vamos allá, hablaremos de eso, vamos allá. Muy bien, primero empecemos con este partido que se jugó, como todos sabemos, esta fecha 6, se jugó el martes 7 y miércoles 8 de diciembre, el cual con esto ya dio la definitiva para saber quiénes serán los próximos equipos que pasarán a la siguiente ronda, que serían de los octavos de final. Y bueno, primero jugó acá, ojo, en este partido jugó el Leipzig con el Manchester City, el cual en este partido, como todos sabemos, sí que el Manchester City ya está clasificado. Cayó, sí, cayó sorpresivamente en la casa del Leipzig, cayó un total de 2 a 1, gol de Dominik Szoboszlai y Andrés Silva para el Leipzig. Mira que tan solo a los 76 minutos Richard Mahrez puso el gol del Manchester City, el único descuento, encima acá el Walker sería expulsado. La verdad, este partido trajo mucha polémica porque allí que quizás el Manchester City jugó mucho mejor, y aparte encuentro que el Leipzig quizás no le puso tanto, pero igual podría decir que a veces pasa que los equipos que juegan menor te van ganando, pero sobre todo, miren, más posición de balón de hecho tuvo el Manchester City que el Leipzig, increíblemente. 86%, bueno, los pases estuvieron parejos, pero muchos más pases dio el Manchester City que el Leipzig. También faltas, bueno, el Leipzig cometió como 19 faltas y tan solo el City cometió 8. Una tarjeta roja para el City, tarjeta amarilla 2 de 2. Y bueno, de tiro de esquina hartos tuvo el Manchester City. El Manchester City puede haber ganado este partido, pero igual, como todos saben, Manchester City ya está clasificado, así que quizás no ha sido la necesidad de haber ganado este partido. Pero la cosa es que acá fue una derrota del City en su último partido ya que queda de la Champions League, de 2 a 1 ante el Leipzig. Y bueno, pasamos a este otro partido, que acá fue una gran goleada del PSG ante el Club Brujas. El PSG ante el Club Brujas, acá fue 4 a 1. 4 a 1 lo goleó. Primero fue con un gol de, bueno, un doblete de Kylian Mbappé y también un doblete de Lionel Messi. Increíblemente, Lionel Messi ha estado muy elogiado, ha estado muy imparable en esta Champions League. Tanto así que, increíblemente, yo sabía que iba a dar la gran sorpresa y también iba a dar lo más grande que iba a poder de todo su potencial que tiene Messi. Iba a poder en el PSG. Primero que el Mbappé puso a los 2 minutos, también a los 7 minutos ya iba ganando 2 a 0 el PSG. Después llegaría el gol de Lionel Messi. Y después llegaría acá el descuento al minuto 68 del Club Brujas. Y luego después llegaría el gol ya definitivo. Messi pondría el 4 a 1 con un gol de penal. Acá jugó bastante bien el PSG. Tuvo de hecho mucha más posición del balón. Lo hemos contado, la cantidad de pases, remate al arco, todo. Acá de hecho el PSG. Bueno, el PSG es uno de ellos, mis candidatos también a ganar la Champions, pero como todos sabemos es el Manchester City el principal. Pero igual, lo ha hecho bastante bien la carrera de Pochettino. Logró una victoria importante, ya con eso clasificó a la siguiente ronda también de la fase esta, de los octavos de final. Igual felicito mucho al PSG porque ha dado por ahora una buena Champions. Una muy buena Champions lo que presentó acá en la fase de grupos. Y con esto, bueno, como todos sabemos, 4-1 logró esta. Con esto logró la clasificación el PSG a la siguiente ronda de los octavos de final. También jugó el Ajax contra el Sporting de Lisboa. Y bueno, el Ajax ya está clasificado, clasificó de hecho ya en su como su tercer partido. Fue uno de hecho los primeros clasificados acá de la Champions League del Ajax. El Ajax en este partido ganó un total de 4 a 2. Primero fue un gol de penal de Haller. Después vino un gol de Nuno Santos, ya está puesto el empate. Después vino el gol de Anthony Mateo dos Santos al minuto 42. Después vino el gol de David Neres al minuto 58 y Bergi al minuto 62. Con eso ya estaba matando el partido total de 4-1. Y ahí al final Bruno Tabata puso el descuento para el Sporting de Lisboa. Con eso quedó 4-2. Pero igual, el Ajax ha estado totalmente imparable en esta Champions League. Tanto así como el Bayern Múnich, también como el Real Madrid. El Ajax ha estado bastante fuerte. Igual podría ser uno de los candidatos a ganar la Champions. Yo creo que podría llegar lejos el Ajax. Pero una, yo creo que el Ajax quizás, bueno, de local es muy fuerte. Pero fíjense que el Ajax de visita igual se complica, no ha hecho tan poco buenos partidos de visita. Pero acá de local, el Top Furor tuvo cualquier cantidad de pases, igual bien merecido ganado, harta posición del balón, harto, bueno, harta falta igual que cometió, pero bueno,
Con eso el Ajax, bueno, quedó puntero en el grupo y también quedó clasificado ya hace mucho rato, es como su tercer partido, ya está clasificado a lo que son estos de los octavos de final. Así que felicidades al Ajax por lo que hizo, hizo una temporada, ahora lleva una muy muy buena hazaña en la Champions League y todo eso. Bueno, también hablemos de este partido que fue el Atlético Madrid ante el Porto acá. Bueno, en el último sabemos que el Atlético Madrid se jugaba la vida porque podía quedar eliminado o bien, pero no fue así. Logró una gran, gran victoria acá de 3-1 ante el Porto. Con esto se salvó y logró clasificar a los octavos de final. Igual era su último partido de vida que podía tener el Cholo Simeone. Y si bien sabemos es que quizás el Cholo Simeone podían haberlo echado, si es que el Atlético Madrid no pasaba a los octavos de final o bien queda eliminado a la fase de grupo. Pero bueno, acá fue, primero vino un gol de Antoine Griezmann al minuto 56 y acá empezaba ganando. Ojo que este partido se jugó en Portugal. Se jugó en Portugal este partido. El cual empezó ganando acá el Atlético Madrid por 1-0. Después sí llegaría el gol de Ángel Correa al minuto 90. Acá ya totalmente habría matado el partido. Ya sabía que el Atlético Madrid, quiero decir, ya estaba dado por ganar. El partido lo tenía vencido. Y luego vino otro gol de Rodrigo De Paul al minuto 92. Con eso ya mató 3-0. Hasta que después vendría, bueno, vino la expulsión de Wendel, Austin Wilson y Jenny Carrasco. Acá tres se fueron expulsados. Igual el partido estuvo bastante polémico. Jugaron con tres jugadores menos en la cancha. Harto expulsado vieron. Y por último, Sergio Vilivera puso el gol. Ese fue el del descuento. Por la cuenta acá. 3-1 quedó finalmente. Ya con esto quedó liquidado. El Atlético Madrid logró pasar a los octavos de final con esto. Así que espero que se haga una buena campaña el Cholo Simeone y se prepare también para los octavos de final. Que la verdad le tocaron igual equipos muy, muy, muy difíciles. Que todo puede pasar. Bueno, ahora hablemos de este partido que fue del Real Madrid y el Inter de Milán. Acá este partido lo ganó el Real Madrid un total de 2-0. Primero con un gol de Toni Kroos y después vendría el gol de Marco Asensio. Bueno, entre eso fue la expulsión de Nicolò Varela. El Real Madrid juega con uno menos. Pero bueno, acá ambos sí que ya están clasificados. Tuvo sí una victoria el Real Madrid en esto. Y con eso ya cierra su paso y se prepara para lo que va a ser esto de los octavos de final. Acá puedo decir que bueno, ambos estuvieron muy muy parejo el partido. Los dos jugaron como el mismo ritmo. De la precisión de pase igual fue casi el mismo, miren, 91. De los pases fue 564 y 538 para el Inter de Milán. En la posición estuvieron casi parejos, 51-49. Muy muy remates, igual. Casi todos estuvieron muy muy parejo estos partidos. Pero bueno, quizás este fue un partido donde acá el Real Madrid ya se impuso con todo. Bueno, como todos sabemos, es muy difícil ganar al Real Madrid en su casa. El Real Madrid realmente igual está imparable, como lo había mencionado. Y bueno, acá el Inter de Milán, bueno, perdió este partido, pero como todos sabemos, aunque sí, ya estaba clasificado a esto, en un partido al menos que se jugaba la vida o la muerte. Yo temía que el Inter de Milán llegue a esto de que tenga que jugarse su último partido, como lo que pasó el año pasado, ¿se acuerdan? Que se jugó la vida en su último partido, pero lamentablemente no pudo, quedó eliminado a la fase de grupo y fue un totalmente escándalo con lo de Antonio Conte. Pero ahora quizás con lo que pasa con Inzaghi, Simone Inzaghi quizás logró clasificar a los octavos de final y eso igual me alegra mucho que haya logrado su clasificación a octavos. Bueno, como todos sabemos acá, Alex Sánchez ingresó, también con Arturo Vidal sí, ingresaron de suplentes, sí, ingresaron de suplentes porque no habían sido titulares en el partido. Pero nada que hacer, acá lo ganó el Real Madrid un total de 2-0, este partido que ambos sí, ya están clasificados y se preparan para lo que son los octavos. Nos vamos ahora a este partido donde, si bien puede ser que fue la gran decepción de esto lo que fue la Champions League, que fue el Milán. El Milán cayó 2-1 ante el Liverpool y más encima estaba de local. Ahí en Italia el Liverpool le hizo el partido y le puso un total de 2-1. Increíblemente, increíblemente, todo empezó bien. Todo empezó bien cuando iba ganando con un gol de Tomori el Milán, hasta que después vendría la pesadilla. Llegó Mohamed Salah, puso el empate al minuto 36 y después vino el gol de Origi al minuto 55. Con eso mató el partido, con eso el Liverpool se llevó la victoria ante el Milán. En verdad el Milán en esta Champions, esta no fue la suya, fue la gran decepción. El Milán en esta Champions League, en este partido se puede decir que acá de posición estuvieron bastante igual parejos. En posición de pase lo mismo, parejos también. Los dos jugaron parejos. Bueno, tuvo más remate al arco sí el Liverpool que el Milán. De tiro de esquina tuvo mucho más el Liverpool también. Y bueno, el Liverpool hizo un tremendo, tremendo partidazo, increíblemente. Con eso acá se puede decir que se jugaba la vida, se jugaba la vida el Milán,
pero que lamentablemente no pudo, se va sin nada de esta Champions. Ojo, sin nada. No siquiera se va a la Europa League, ni siquiera clasificó a la Europa League, sino que se va sin nada, totalmente eliminado del todo el Milán. La gran decepción, pero que a veces pasa. Siempre quizás los equipos de grandes no logran su objetivo. Y lamentablemente acá se va con las manos vacías el Milán. Así que una victoria del Liverpool que se llevó allá en Italia de 2 a 1 ante el Milán. Ok, hablemos ahora de este partido que fue del Shakhtar y el Sheriff. Acá si bien este equipo del Sheriff había primero dado la sorpresa increíblemente ganándole al Real Madrid, pero que después yo creo que ese fue su último partido que el Real Madrid ahí perdió. Bueno, empezó mal, pero de ahí ganó todos los otros partidos. Increíblemente el Sheriff está dando la sorpresa. Bueno, acá en este partido el Shakhtar, que como todos sabemos quizás fue la decepción de todos porque quedó eliminada la fase así sin nada, quedó totalmente eliminado. Y el que sería Europa sería el Sheriff. En este. Acá empataron un tal de 1 a 1. Fernando Santos primero puso el gol y después acá el Shakhtar que también está jugando la vida y lamentablemente acá al minuto 93, acá al último minuto los jodió, acá al último minuto jodió el Sheriff porque empató, puso el empate que le jodió todo al Shakhtar porque le servía mucho la victoria acá en este partido y que lamentablemente el Sheriff lo impidió porque empató un tal de 1-1 acá, imagínate el gol al último minuto. No se puede creer cuando mucho más posición tuvo el Shakhtar que. Y tome también la posición de pases, mucho más pases. Tuvo mucho más posición de balón el Shakhtar en todo. Tuvo mucho más mejor. Jugó mucho mejor, se puede decir. Jugó mucho mejor que el Sheriff. Pero a veces te pasa eso. El equipo ucraniano se va sin nada en esto. Igual una pena por el Shakhtar porque igual se sabía que en el año pasado el Shakhtar estuvo muy. Mucho dando la sorpresa. Estuvo jugando bastante competitivo el año pasado. Y de hecho me parece que había pasado la siguiente ronda a los octavos de final. Y si no me equivoco, ese equipo que el Shakhtar quedó eliminado con el Liverpool. Pero bueno, acá fue total de 1 a 1 que empataron. Y con eso el Sheriff selló el pase a lo que es la Europa League. Mientras que Shakhtar se va sin nada. Increíblemente. Ahora hablemos de este equipo que es el Borussia Dortmund. Que si bien no logró pasar lo que es los octavos de final, al menos con esto se fue a la Europa League. Acá le puso una tremenda goleada al Besiktas, un equipo que ya venía casi totalmente eliminado, ya estaba casi en la última, ya estaba liquidado total. Y con esto ya quedó 100% liquidado. Una goleada de 5 a 0 le puso el Borussia Dortmund en su casa. Primero fue un gol de Malen al minuto 29. Después vendría la expulsión de Sousa Silva y con eso ya quedaría listo el Besiktas, con eso ya quedaría totalmente eliminado. Después vendría un gol de Marco Reus de penal al minuto 45, después al minuto 53, otro gol de Marco Reus. Y después pondría este crack, Erling Haaland puso el gol al minuto 68, al minuto 81. O sea, Haaland mandó un doblete se mandó a Erling Haaland, que al menos si se va a la Europa League no quedaría fuera de lo que serían las fases de grupo. Que hubiese sido ya terrible si, pues, si el Borussia Dortmund convencido se hubiese quedado eliminado en la fase de grupo. Imagínense que hubiese sido distinta la cosa. Pero bueno, acá, gracias a Dios, bueno, el Borussia Dortmund se va a la Europa League. Con esto terminó la cosa. Y bueno, acá jugó mucho mejor, tuvo mucho más remate al arco. Toda esa posición de pases, 88%, 73% de la posición de pases. Tiro de esquina 9, no tuvo ningún tiro de esquina el Besiktas. Y bueno. Acá, el Borussia Dortmund con esto clasifica a lo que es la Europa League. Bueno, ahora nos vamos al miércoles 8 de diciembre, donde acá jugó el Zenit contra el Chelsea, el cual el Zenit le hizo también un gran partidazo al Chelsea, a pesar si estaba de local. Primero acá, este fue un empate. Este fue un empate de 3 a 3, la verdad, un tremendo, tremendo partidazo que ni yo me lo esperaba, que acá yo decía que quizás lo podía ganar el Chelsea. Pero con esto el Zenit, con este empate, se aseguró a la Europa League. Acá primero fue así con un gol de Timo Werner a los 2 minutos. Imagínense, a los 2 minutos lleva ganando el Chelsea con un gol de Timo Werner. Después vendría un gol de Rodríguez Parisi al minuto 38. Pero después vendría acá un gol al Osmoun. Acá iba, se había puesto 2 a 1 con un gol acá de Osmoun para el Zenit. Y después vendría acá la remontada. Un gol de Romelu Lukaku. Puso acá el empate de 2 a 2. Y después lo estaría dando vuelta 3 a 2 con otro gol de Timo Werner. Increíblemente. Hasta que después Ostoev puso el gol del Zenit. Acá puso el empate más bien de 3 a 3, donde acá finalmente con esto ya este empate le sirvió mucho, con eso se aseguró en la Europa League. La verdad, igual quedó sorprendido Tomás Tuchel porque no esperaba quizás que el Zenit le hubiese hecho el partido ahí mismo, que quizás con eso ya, a pesar de que el Chelsea ya está clasificado, podía ganarlo, pero no, un empate de 3 a 3. Acá sí mucho más tuvo el Chelsea en todo, más pases. También previsiones de pases, la posición del balón, acá falta, bueno, hizo harta el Chelsea,
total de 8 faltas. Vemos los tiros de esquina, bueno, acá sí tuvo más tiros de esquina el Zenit y los remates al arco estuvieron bastante parejos, 18 y el Chelsea tuvo 13. Bastante parejos estuvieron acá. Así que por lo tanto un empate acá se lleva de 3 a 3 el Zenit ante el Chelsea. También acá jugó la Juventus contra el Malmo. Acá en este partido la Juve logró una victoria por la cuenta mínima con un gol de Moise Kean al minuto 18 y con eso ya remató, con eso ya salió puntero de su grupo, logrando con 15 puntos, mandando para la casita sin nada al Malmo, que bueno, igual tuvo nomás una participación en esta Champions League. De hecho tuvo sí, muchísimas más posiciones de pase, lo que es la Juventus ante el Malmo, también posiciones de pases. Faltas tuvo menos que el Malmo hizo 11 y de lo que es la posición del balón 59 a 41, harta diferencia, remata al arco mucho más tuvo la Juventus que el Malmo, con los remates, tiro esquina. Bueno, acá, como ya sonado, está puntero quedó la Juventus y verás que tan solo el Malmo sería el que sería para la casita en esta Champions League. También jugó el Benfica contra el Dinamo de Kiev, el cual acá, bueno, el Benfica logró la victoria en su casa, en el Estadio de la Luz. 2 a 0 con un gol de Román Yaremuy y otro gol de Gilberto Morales Jr. Con eso 2 a 0 aseguró la clasificación de los octavos de final y con esto mandó al Barcelona a lo que sería la Europa League. Pero eso lo vamos a hablar en este partido que viene. Y bueno, acá bueno, de lo que es la posición del balón, sí tuvo mucho más el Dinamo de Kiev, hicimos más remates, hicimos posición del balón, más remates al arco. Hizo sí más faltas el Dinamo de Kiev que el Benfica. Pero en conclusión, este partido para mí, no sé, me pareció que podía haberlo ganado el Dinamo, increíblemente. No sé cómo lo ganó el Benfica. El Benfica, los equipos suelen ganar cuando no juegan mejor, como se había mencionado. Pero bueno, acá una gran victoria es el que rescató, que le sirvió mucho al Benfica para la clasificación en esto. Así que 2 a 0 se lleva esto lo que. Así que 2 a 0 se lleva el Benfica, una gran victoria ahí en su casa, logró 2 a 0. También jugó este partido el Wolfsburg contra el Lille, el Wolfsburg la verdad acá fue el desastre en esta Champions League, dando su indignación en muy temprano tiempo. El Wolfsburg no sé qué le pasó, no pudo dar ni uno de este equipo alemán. Bueno, acá 3 a 1 se llevó la victoria el Lille, máxima que está de local, no pudo el Wolfsburg ante el Lille. Primero fue con un gol de Yilmaz, iba ganando acá el Lille, 11 minutos, después un gol de David, luego después otro gol de Gómez, acá ya 3-0, mira que tan solo Stephen puso el descuento para el Wolfsburg. Acá la verdad estuvo bastante mal el Wolfsburg, el Wolfsburg se iría sin nada acá, se iría totalmente de la fase de grupo, más posición sí tuvo lo que es el Wolfsburg, tuvo más posición sí que el Lille, posiciones 57 y 43. De pases 461, 375 y de posición de pases 67 a 72. Tiro de esquina 8 y el Lille tuvo 3. Así que este equipo de Francia, que ya está puntero en su grupo, clasificaría a los octavos de final quedando puntero, quedando en total de 3 a 1 al Wolfsburg. Ahora hablemos de este partido que es el Salzburg. El Salzburg contra el Sevilla. Acá, bueno, este partido, si bien al Sevilla le convenía harto ganar, lamentablemente no pudo porque igual si ganaba se metía en lo que era la siguiente ronda de los octavos de final. Este partido lo ganó el Salzburg por la cuenta mínima, el cual fue con un gol de Akpor al minuto 50 y encima sería expulsado al minuto 64 Joan Jordan. Así que por lo tanto 1-0 se lleva esto la victoria. El Salzburg es un equipo que también logró clasificar a lo que son los octavos de final, el Salzburg, o con ese equipo que puede también dar la sorpresa en estos octavos de final de la Champions. Tuvo más remates al arco, sí, el Sevilla, y todo tuvo mejor posiciones de pase, tuvo mejor más remate, tuvo también tiro de esquina, tuvo harto el Sevilla. Acá decepcionaron a Julen Lopetegui, porque lamentablemente ganó el Salzburg. Así que por la cuenta mínima se lleva la victoria el Salzburg ante el Sevilla. También acá jugó el Manchester United contra el Young Boys. Bueno, acá el Manchester United, como todos sabemos, en el primer partido que empezó esto el Manchester United con el Young Boys, acá empezó perdiendo tal de, si no me equivoco, fue de 2 a 1 ese partido, que la verdad el Young Boys, con eso yo pensaba que podía dar la sorpresa en esta Champions League, pero que lamentablemente se terminó la decepción, quedando eliminada en la fase de grupo el Young Boys. Este equipo suizo pensé que podía dar la gran sorpresa, pero no. El Manchester United acá en este partido el miércoles empató 1 a 1. Un partido que fue de empate, primero empezó con un gol de Greenwood y después pondría el gol Reader para el Young Boys. Acá fue 1 a 1
En la posición de pases, bueno, estuvieron bastante parejos, rematar arcos también. Vimos que son eso de la visión de pases, los pases también, bastante parejos los dos, tiros de esquina también. Y bueno, el Real Sirviantes quedó puntero, los Diablos Rojos punteros en el grupo, y el que estaría eliminando para la casita sería el Young Boys. El Young Boys eliminado para la casa, sin nada. Y el Manchester United, ¿podrá el Manchester United dar la sorpresa en esto lo que son los octavos de final? Ahí lo veremos. Ok, ahora hablemos de este partido que fue entre el Bayern Múnich y el Barcelona. Este partido decía que el Barcelona se tenía que jugar acá la vida en este partido que lamentablemente no pudo. No pudo ante el Bayern Múnich porque le ganó total de 3 a 0. Un gol de Thomas Müller a los 34 minutos, después un gol de Leroy Sané al minuto 43 y luego un gol de Yamal Musiala que eso sentenció al Barcelona al minuto 62. La verdad no puedo decir, pero el Barcelona no jugó a nada, no jugó a nada en este partido. Ni parecía que se hubiese estado jugando la vida el Barcelona. Igual dio la excepción por haber quedado, bueno, quizás no eliminar el todo, pero sí se fue a la Europa League. Eso al Barcelona no lo conforma para nada. Eso no se conforma para nada el Barcelona que haya logrado ir a la Europa League en vez de lograr pasar lo que son estos octavos de final. Quizás sería como una primera vez en la historia que el Barcelona no logra pasar a los octavos de final en una Champions. Increíblemente, con esto empezó Xavi Hernández, con esta gran decepción. Con esta gran decepción empezó Xavi Hernández. Con el 3%, 53. 53 tuvo el Bayern Múnich y el Barcelona 47. Mucho más pases y mucho más posición del balón. La cantidad de falta hizo más el Barcelona que el Bayern Múnich. Tiro de esquina, pero la verdad estuvo muy, muy dado el partido para el Bayern Múnich. Es que el Bayern Múnich, encima de local, es muy fuerte, es difícil de ganar. El Bayern Múnich está muy imparable en esta Champions League. Este sí que está, pero no ha perdido ningún partido. ¿Sabes lo que eso es perder? No perder ningún partido. Ganó todos sus partidos de las 6 jornadas, ganó las 6. Ganó todos sus partidos de la jornada. No ha empatado ninguno, no ha perdido ninguno. Y ahora quizás le tocará quizás perder en esta próxima que viene. O bueno, ahí vemos cómo saldrá. Pero yo creo que el Bayern Múnich va a llegar bastante lejos en esta Champions League. Así que una victoria de 3 a 0 que se lleva el Bayern Múnich ante el Barcelona. Tristemente, el Barcelona se va a la Europa League. Bueno, ahora hablamos de este partido, este que fue el Atalanta contra el Villarreal. Acá, bueno, acá se hizo fuerte el Villarreal de visita, ganando un total de 3 a 2 al Atalanta. Primero fue acá con un gol de Gruna al minuto 3. Después vendría al minuto 42 un gol de Capue. Luego acá vendría un gol al 51 minutos. Iba ganando increíblemente acá 3 a 0 el Villarreal. Ya estaba por matado el partido con otro gol de Humala. Luego después acá vendría un gol de Milinovski y otro gol de Zapata, de Duván Zapata, el crack de Colombia. Acá puso el descuento de 2 a 3. Y bueno, Villarreal sí se logra una victoria importante con esto. Con esto el Villarreal logra pasar lo que es los octavos de final, dejando en la Europa League al Atalanta. Igual, yo pensaba que el Atalanta podría pasar lo que era la siguiente ronda, pero no. Quedó finalmente en la Europa League. Así que una gran victoria rescatada por el Villarreal. Rescató 3 puntos vitales allá en Italia que le podían salvar. Y que por lo tanto el Villarreal con esto se va a los octavos de final. Clasifica dejando de la Europa League al Atalanta. Un total de 3 a 2 que terminó este partido. Una gran victoria para el Villarreal en Italia. Y finalmente las posiciones quedarían así. Acá el Manchester City y el PSG clasificados con 12 puntos y 11 puntos del PSG. Acá el Leipzig sería a la Europa League con 7 puntos y acá tan solo con 4 puntos quedaría eliminado el Club Brujas. Así que los clasificados de este grupo, el grupo A sería el Manchester City y el PSG. Y también este que sería el Leipzig clasificado a la Europa League. Mientras tanto, Manchester City y PSG se van a dar la cara en lo que es la octava de final. Se espera que igual hagan buenos partidos en esto. Como saben, el Manchester City acá en el grupo A salió puntero. Este que es mi candidato a ganar la Champions, el Manchester City. Así que hay fuerza por el Manchester City en estos octavos de final. Vamos ahora al grupo B, donde acá el Liverpool quedó puntero, número 1, con 18 puntos, que ya está clasificado hace mucho rato. También clasificó acá el Atlético Madrid a lo que es la siguiente fase, con 7 puntos de los octavos de final. En tercer lugar quedaría el Porto, que sería este el que se va a la Europa League, y con 5 puntos y eliminado del todo, acá eliminado del todo, la gran decepción, el Milán. El Milán quedó eliminado del todo, con 4 puntos se va sin nada, se va sin nada de esta Champions League. La verdad, espero que en esta próxima Champions League pueda dar algo mejor, porque en lo que fue esta Champions League de este año, un desastre el Milán. A ver qué ha eliminado la fase de grupo,
No era algo que quizás se esperaba, pero nada que hacer. Eliminado al Milan en la fase de grupos de este grupo B. Así que clasificados sería el Liverpool, el Atlético Madrid y este que sería el Porto que se va a la Europa League. Así que Liverpool y Atlético Madrid clasificados podrán hacer algo. ¿Qué creen ustedes que podrán llegar lejos estos dos equipos, el Liverpool con el Atlético Madrid? Yo le veo más que podría llegar lejos el Liverpool, sí. El Liverpool sí me tinca más que podría, aunque sea, llegar a lo que sería la semifinal. Quizás puede llegar a la final, pero todo puede pasar. Acá en el grupo C, bueno, puntero el Ajax con 18 puntos, también que hace rato ya estaba clasificado el Ajax. Segundo lugar quedó sorpresivamente el Sporting de Lisboa. El Sporting de Lisboa quedó en segundo lugar con 9 puntos, que también es otro clasificado más a los octavos de final de la Champions League. El Borussia Dortmund quedó en tercer lugar. Acá yo esperaba que sí iba a ser al revés, que quizá el Sporting de Lisboa pueda haber quedado en tercer lugar y que el Borussia Dortmund hubiese quedado clasificado directo a los octavos de final, pero no fue así. El Borussia Dortmund con 9 puntos. Mira, acá por diferencia de gol, increíblemente, por diferencia de gol, el Sporting de Lisboa clasificó a los octavos, dejando en tercer lugar al Borussia Dortmund. Dejando en tercer lugar al Borussia Dortmund, que pudo haber también clasificado a los octavos de final, pero nada que hacer. El Borussia Dortmund se tendrá que ir a la Europa League. Y acá eliminado del todo sería el Beşiktaş de Turquía con 0 puntos. No consiguió ningún punto, lamentablemente, acá el equipo turco. El Beşiktaş de Turquía no logró ningún punto y se va eliminado para la casita con tan solo 0 puntos. Así que acá los clasificados, el Ajax y el Sporting de Lisboa clasificado a los octavos de final. Yo creo que acá, bueno, acá en conclusión el Ajax podría dar más que el Sporting de Lisboa. Pues tampoco, no, porque quiero desmerecer al Sporting de Lisboa, pero yo creo que el Ajax que tiene más ventaja de quedar mejor en la Champions League que el Sporting de Lisboa. Y acá me está dando el Borussia Dortmund. Bueno, acá igual le tendría fe que podía dar algo bueno en lo que es la Europa League. Pero bueno, acá el Ajax y el Sporting de Lisboa nos lo veremos en estos octavos de final. Bueno, ahora nos vamos al grupo D. Acá puntero quedó el Real Madrid con 15 puntos y en segundo lugar también clasificó al octavo de final quedó el Inter de Milán con 10 puntos. En tercer lugar con 7 puntos quedaría el Sheriff, que se va a la Europa League, y eliminado del todo en cuarto lugar quedaría el Shakhtar. El Shakhtar eliminado con tan solo 2 puntos conseguido en esta Champions League. La verdad, lamentable lo que pasó al Shakhtar. Yo pensaba que podía dar mejor, creo que atacar en este grupo. Pensé que el Sheriff, el equipo del Sheriff, sería el que quería eliminar la fase de grupo, pero no fue así. Quedó el Shakhtar y el Sheriff se va a la Europa League. Exclusivamente, igual este año el Sheriff dio bastante la sorpresa del equipo de Moldavia, que yo pensaba que iba a quedar eliminado en fase de grupo, le iba a ir bastante mal, pero no fue así. Ya igual el primero le fue este equipo el que le ganó al Real Madrid. El Real Madrid tiene tan solo un partido perdido por ahora, que fue ante este mismo equipo, el Sheriff. Pero bueno, clasificados acá será el Real Madrid y el Inter de Milán, mientras que tan solo acá en tercer lugar se va a la Europa League, lo que es el Sheriff. Así que veremos al Real Madrid y el Inter en estos octavos de final de la Champions. Nos vamos al grupo E, donde el clasificado acá fue el Bayern Múnich con 18 puntos, quedando puntero. En segundo lugar, el Benfica con 8 puntos, también clasificado octavos. Y a la Europa League sería el Barcelona. El Barcelona se va a la Europa League, quedando en tercer lugar con 7 puntos. Increíblemente, el Barcelona, que pudo haber ganado un partido clave que fue ante el Benfica, no lo pudo ganar, empató 0 a 0 en partido clave, que imagínense, por un punto quedó arriba, por 8, y el Barcelona tuvo 7, por 8 puntos clasificó el Benfica a lo que son los octavos de final. Y verás que solo eliminado del todo sería el Dinamo de Kiev, con tan solo un punto conseguido en esta Champions League. En verdad el Barcelona dio quizás la gran decepción en esto, haber quedado fuera, tendrá que conformarse nomás con lo que fue la Europa League. Y bueno, acá lo clasificado fue el Bayern Múnich y el Benfica, el cual veremos en estos octavos de final. Y en la Europa League, bueno, creo que clasificado el Barcelona. Pero bueno, acá el Bayern Múnich, igual un candidato que llegue muy muy lejos en esta Champions League. Y el Benfica, no lo veo tanto, pero igual le pondría que sí le va a ir bien al Benfica en esta próximo octavo de final. Y el Bayern, una máquina que está imparable, porque el Bayern no ha perdido tampoco ninguno de sus partidos. Increíblemente, 6 partidos ganados y los 6 los ganó. Así que ahí veremos al Bayern Múnich en el próximo octavo de final. ¿Cómo creen que le irá? Vamos ahora al grupo F, donde el Manchester United acá fue el primer clasificado con 11 puntos. Segundo lugar, el Villarreal con 10 puntos. Y tercer lugar, acá sería el Atalanta con 6 puntos. Sería lo que es la Europa League. Y quedaría eliminado del todo el Young Boys. El Young Boys que la verdad empezó ganándole al Manchester United, pero que lamentablemente decepcionó, quedando eliminado. Y bueno, acá el Manchester United quedó puntero, clasificado junto con el Villarreal. Estos dos equipos clasificados a los octavos de final. Y mientras que tan solo, bueno, el Atalanta sería la Europa League, eliminado del todo el Young Boys, el equipo suizo.
Claro, Talente quizás podía dar una buena sorpresa, pero no fue así, quedando eliminado a la fase de grupos. Bueno, acá el candidato fuerte vendría siendo el Manchester United, el cual podría dar igual la gran sorpresa en esta Champions League. Y es que igual podría serlo también, puede ser el Villarreal, uno de estos dos equipos que son los clasificados. ¿Quién de los dos cree que le iría mejor, al Manchester United o al Villarreal? Ahí tenemos que verlo. Ahora el grupo G, donde el Lille fue el puntero clasificado con 11 puntos, junto con el Salzburg, estos dos clasificados ya a los octavos de final. En tercer lugar sería el Sevilla, que sería la Europa League, y el Wolfsburg, el equipo alemán, que haría eliminado actualmente sin nada, con tan solo 5 puntos. En verdad, acá el que más me sorprendió fue el Salzburg, que logró clasificar a los octavos de final, que yo no pensé que lo podría hacer. Yo pensaba que acá el clasificado iba a ser el Sevilla, el Lille y el Sevilla creía que estos dos iban a clasificar a los octavos de final, pero que no fue así. Finalmente el Sevilla sería la Europa League y el Salzburg y el Lille son los que están clasificados a los octavos de final. Increíblemente, ¿cuál creen que era mejor de los dos? El pueblo se lo pregunta. Ahí lo veremos en esto. Y bueno, por último nos vamos acá al grupo H, donde la Juventus clasificado en primer lugar con tan solo 15 puntos, Chelsea clasificado también con 13 puntos. Acá el Zenit sería a lo que es la Europa League, el equipo ruso, y el Malmo, el equipo de Suecia, quedaría eliminado del todo con tan solo un punto. Acá la Juventus y el Chelsea son los primeros clasificados. Bueno, ya se sabía que el Chelsea le está yendo súper súper bien y va a ser uno de los clasificados, el cual acá este grupo increíblemente quedó como yo pensaba. El Zenit o el Malmo, uno de estos dos, se iban a ir sin nada al último lugar. Acá la Juventus y el Chelsea lograron clasificar a lo que es los octavos de final. Y bueno, el Zenit finalmente se va a lo que es la Europa League y el Malmo se va sin nada. Así que la Juventus y el Chelsea lo veremos en estos octavos de final. ¿Cuál creen de los dos que podrá llegar más lejos, la Juventus o el Chelsea? En esto yo creo que podría llegar el Chelsea, que la verdad el Chelsea viene de varios partidos que ha ganado y está jugando muy muy bien en todo. Así que acá tendríamos lo que son los grupos, cómo quedó finalmente los grupos, el cual se van a enfrentar el día 15 de febrero de este próximo año. Se va a enfrentar primero, va a ser el PSG contra el Real Madrid. Acá este partido, en verdad no sé, pero yo creo que el Real Madrid, tanto el PSG como el Real Madrid, juegan bastante bien. Pero este partido va a ser bastante, bastante difícil quizás para ambos, porque bueno, como todos sabemos, el PSG yo quería que diera lo más posible en esta Champions League, que armó un tremendo equipazo, y también el Real Madrid está totalmente imparable. Y bueno, así que no sé cómo lo dejaría este partido, pero así quedó este partido. El PSG se va a enfrentar al Real Madrid el próximo 15 de febrero. Va a estar bastante buenísimo este partido del PSG ante el Real Madrid. Acá el Salzburg se va a enfrentar al Bayern Múnich. No es por nada, pero este partido como que yo lo veo bastante fácil, que le tocó al Bayern Múnich, se va a enfrentar al Salzburg. Bueno, no es tampoco para desmerecer al Salzburg, pero veo que el Bayern Múnich, como ya dije, está imparable, los 6 partidos lo ha ganado y este partido estaría claramente accesible para el Bayern Múnich, pero bueno, no todavía queda bastante tiempo para que el Bayern Múnich planifique lo que es el partido, también el Salzburg. Vean cómo se han enfrentado estos dos, el Salzburg contra el Bayern Múnich, pero igual va a ser un tremendo, tremendo partidazo que será el Salzburg y el Bayern Múnich, increíblemente. También acá se va a enfrentar el Sporting de Lisboa contra el Manchester City. Güey, acá está totalmente un partido, diría, accesible para el Manchester City. Igual el Sporting de Lisboa, ojo, sí, que no le digo que sea un equipo malo, pero podría dar igual la sorpresa. Imagínense, este partido se va a jugar el 15 de febrero, un partido que tiene que igual planificarlo el Manchester City, porque igual el Sporting de Lisboa ha estado jugando bastante, bastante bien. Pero acá igual Manchester City tiene bastante potencial para poder enfrentar al Sporting de Lisboa. Así que Sporting de Lisboa se va a enfrentar al Manchester City. Quizás cómo va a ser, tiene que hacer este partido. ¿Será un partido fácil o un partido complicado quizás para el Manchester City? Ahí vamos a verlo. Acá este otro partido va a ser el Inter contra el Liverpool. El Inter de Milán se va a enfrentar al Liverpool en esta Champions, en estos octavos. Increíblemente, acá si bien el Inter ha jugado bien, puedo decir también que el Liverpool ha tenido una muy buena racha, igual logró clasificar entre los primeros, así que va a ser un partido muy muy difícil, podría decir, para el Inter de Milán. Va a enfrentar al equipo de Jürgen Klopp, un equipo que está imparable, que viene siendo igual campeón, ex campeón de la Champions League, y también podría decir que eso, y además viene siendo bastante regular con sus partidos que ha hecho. Así que va a ser un partido muy difícil para el Inter de Milán, pero todavía tiene mucho tiempo para pensarlo. Este partido también se va a jugar el día 16 de febrero y por lo tanto tiene para todavía para pensarlo bien este partido,
porque bueno, como todos sabemos, estos partidos se juegan a las 5 de la tarde, todos estos partidos que estoy nombrando. Así que el Inter de Milán enfrenta al Liverpool de Jürgen Klopp. Simone Inzaghi contra Jürgen Klopp se van a ver las caras en estos octavos de final. Inter de Milán contra Liverpool. Va a ser un partidazo, pero partidazo. Imperdible. Bueno, acá en este otro partido se jugará el 22 de febrero, el cual el Chelsea va a enfrentar al Lille de Francia. Acá puedo decir que los dos equipos han estado bastante parejos, ambos punteros de los grupos, ambos claramente punteros, y va a ser un muy buen partido, el Lille contra el Chelsea, el cual hasta acá no quisiera adelantarme, pero podría decir que acá el Chelsea lo tiene bastante accesible. Acá para mí el que podría lograr la clasificación es el Chelsea, el cual podría ser un mejor partido. Igual todo, igual sabemos que el Lille también podría ser un gran partido, pero ahí habría que verlo, así que ambos equipos, el Chelsea contra el Lille, que el cual van a ser, eran los punteros del grupo, se van a las caras en este próximo 22 de febrero, que se viene. El Chelsea ante el Lille de Francia. Gran partidazo que se va a venir. Bueno, acá en este partido va a ser el Villarreal contra la Juventus, que también se va a jugar el 22 de febrero. Acá la Juventus, la verdad, está bastante imparable. Este partido yo se lo daría a la Juventus. Yo digo que acá la Juventus pasaría contra el Villarreal, aunque como todos sabemos no me puedo anticipar en los temas de fútbol. La verdad no me gusta a mí mucho predecir, pero igual quisiera estimar que podría pasar la Juventus. Tendría muchas más posibilidades de pasar la Juventus que el Villarreal, pero igual hay que esperar mejor al día del partido y ver lo que puede pasar. Como todos sabemos, igual la Juventus últimamente sí en la Serie A no la ha ido muy bien desde que se fue Cristiano, pero todos, bueno, esto, eso ya vendría siendo otro tema. Igual enfocémonos ahora en lo que es la Champions League, y por lo que vemos el Villarreal igual ha hecho buenos partidos, por lo menos igual también clasificó a los octavos de final. Así que la Juventus va a enfrentar al Villarreal. Juventus contra Villarreal se verán las caras este próximo 22 de febrero. También el 23 de febrero van a jugar el Atlético Madrid, se enfrentará nada más ni menos que al Manchester United. Al Manchester United, el equipo de Rangnick y el equipo del Cholo Simeone se van a ver las caras acá en este partido. En verdad, acá el equipo del Cholo Simeone también ha jugado bastante bien, tanto así como el Manchester United, que salió puntero en el grupo. Pero igual, acá estaba va a estar bastante parejo, porque el Atlético Madrid igual viene jugando bastante bien, tanto así como el Manchester United. Lo que sí, aunque sí, el Atlético de Madrid hay que admitir que le costó pasar lo que era la fase de grupo, porque igual con ese partido apenas logró la clasificación a lo que son los octavos de final. Pero igual, se va a enfrentar al Manchester United, va a ser un gran partidazo, que no me lo pierdo tampoco. Atlético Madrid contra el Manchester United. El Cholo Simeone contra Rangnick. Se van a ver las caras en este próximo partido, jugado el 23 de febrero. Así que no se lo pierdan. 23 de febrero, Atlético Madrid contra Manchester United. Va a estar buenísimo. Y por último se enfrentaría el Benfica contra el Ajax. Benfica contra el Ajax va a ser el último partido, que también va a ser el 23 de febrero a las 5 de la tarde. Estos octavos de final, la verdad, van a traer varias sorpresas. El Benfica contra el Ajax. Acá este partido igual va a estar bueno, porque estos dos equipos juegan bastante bien. El Benfica, como bien dio la sorpresa, también como salió puntero en su grupo el equipo del Ajax. El equipo del Ajax que también estaba totalmente imparable y había salido puntero hace rato en su grupo. Así que por lo tanto va a ser un muy buen partido el Benfica contra el Ajax, que la verdad acá va a estar pero buenísimo el partido. Van a haber bastantes choques. En verdad quedaron muy buenos estos partidos de esto, lo que son los octavos de final. Como todos sabemos, se van a jugar el día 15 de febrero, después 16 de febrero, 22 de febrero, 23 de febrero. Y después la vuelta, que serán los partidos en marzo. 8, 9, 15 y 16 de marzo. Acá va a ser la vuelta de los partidos en cual... ¿Quiénes creen, primero, por favor, quiero que me respondan en los comentarios, quiénes creen que podrán pasar estas octavas de final y llegar más lejos? O bien ya pónganme quiénes podrán ser el candidato a ganar la Champions. Pero como digo, el candidato principal es el Manchester City, el cual se va a enfrentar al Sporting de Lisboa, así que voy a estar más al ojo al Charlie con ese partido, porque igual se viene bastante bueno, se vienen bastante buenos lo que tendremos el próximo año en esta Champions League. Y como todos sabemos, igual voy a estar también pendiente del equipo del Inter, tanto así como el Manchester City como el Inter de Milán, que va a estar pendiente. Y bueno, así que no se pierdan lo que son estos octavos de final, que ya sabes, se vienen bastante buenos, bastante competitivos y bastante sorpresivos en esta Champions League. Así que no se lo pierdan.
Hasta acá nomás dejamos el video. Y bueno, esto ha sido lo que fue el análisis de la sexta jornada de la Champions League. Y con esto estaríamos diciéndole chao al año. Porque bueno, todavía se me quedan subir unos cuantos videos para terminar el año. Y con esto ya sería casi el último video que hablo del tema de fútbol y todo eso. Así que bueno, no se pierdan lo que se viene de la Champions League y todo eso. Los octavos de final, y también tenemos bastante noticias que decir del fútbol chileno, que han habido fichajes, que han habido sorpresas, rumores, sobre todo con el Colo Colo, con muchas cosas más. Así que bueno, hasta acá los dejo. Recuerden, suscríbanse al canal, subo video todas las semanas hablando contenido de fútbol y todo eso. Así que nos vemos. De hecho, ya me voy a dormir porque son como las 2 de la mañana que estoy grabando este video. Suerte, así que a la camita no más se ha hecho. Así que acá nos vemos, no se pierdan los octavos de final de esta Champions League, que se vienen buenísimos, pero buenísimos. Así que nos vemos. Adiós.